Realmente en el día de hoy, dado que fuimos apoderados en la mañana de hoy, pedimos un aplazamiento a los fines de organizar mejor la defensa sobre Rochy RD. No queríamos apresurar y conocer una audiencia sin tener los elementos necesarios para que Rochy consiga su libertad lo más pronto posible. Los presupuestos son indispensables en la medida de coerción. Dada esa situación, pedimos el aplazamiento a los fines que se nos dé tiempo para acumular presupuesto y una serie de cosas que hay que hacer antes de conocer la medida de coerción de Rochy RD. ¿Para cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el domingo. ¿A qué hora? 9 de la mañana. ¿Qué espera que suceda con ello? Porque solicitan, ¿qué solicitan? Bueno, el Ministerio Público solicita lo mismo que solicita en toda la medida de coerción. Donde hay una cintila, ellos solicitan la número 7, la más gravosa en cuanto a las medidas. Es lo que siempre solicita, es normal en esa parte. O sea, se refiere a la prisión preventiva, que es realmente donde vamos a entrar nosotros buscando que a Rochy se le permita seguir trabajando como debe ser, además que siga con sus empleados, porque no podemos... Cada vez que un artista adquiere una buena fama, tratar de coartarlo en cuanto a lo que es su trabajo. Vamos a trabajar en eso en la semana. Y el domingo entendemos que es posible, probablemente, tener a Rochy nuevamente ajustado a sus asuntos laborales. A eso pretendemos. ¿Buscan variar la medida? Buscamos variar la medida. ¿O no buscamos variar la medida? Buscamos que a Rochy no se le dé la prisión preventiva, porque Rochy tiene todas las condiciones para que se le permita seguir en la calle y que el Ministerio Público simple y llanamente siga investigando sobre el caso, porque Rochy en estos momentos se encuentra revestido de la presunción de inocencia, porque apenas el caso empieza. Esperamos que termine lo más pronto posible, en virtud de que entendemos que hay condiciones para que él siga trabajando en las labores junto con sus empleados. ¿Cuántos años tiene el Ministerio Público? No, es que todavía no estamos en esa fase. Luis Alcántara, licenciado Diógenes Durán. Pero sí le podemos asegurar que el domingo llegaremos a buen término y tendremos a Rochy compartiendo con su gente y en sus haceres laborales, que es lo que él siempre ha hecho desde que empezó su carrera artística. Bien.